Nacho, para que la gente busque tu canción, ¿cómo que se llama la canción? Para que la gente sepa. Van a YouTube, mi canal de YouTube es Nacho Estrella, la canción se llama Dicen. Nacho Estrella, Dicen, disponible en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas está disponible mi canción. No, ahora sí, disculpe, que se cayó. Ok, ahora fue que entró nuestro amigo Albert. Para el último tema ya, para cerrar, hoy se activó, como quien dice, la segunda fase. Se dice la segunda fase de ir entrando a una economía luego de este virus que nos ha golpeado muchísimo. Y el presidente ya había anunciado en su discurso que entraba a la segunda fase. Yo me di la tarea de dar una vueltica por la ciudad a ver cómo estaba. Y lo que vi en la calle es un normal. Gente con sin mascarilla, lleno, sitios llenos, sin protocolo, ni siquiera dividen a la persona, un tapón peor que antes, yo no he visto un tapón así. O sea, yo estuve en la calle hoy y la gente lo tomó, no como una forma de ir entrando a la economía, no. Lo tomó como una forma de entrar directamente a la economía. ¿Qué me dice de eso, Nacho? La gente dice, alegre que yo no estaba atento a las redes, a la televisión. El audio de Albert se está interrumpiendo un poquito. ¿Cómo es eso? Ahora sí. Por así llamarlo, de restablecer la economía, pero lamentablemente la irresponsabilidad, la falta de conciencia de nosotros como ciudadanos se ha notado en el día de hoy. No se está respetando el estar lejos. Mucha gente sin guantes, sin mascarilla, sin ningún tipo de protección, como que anunciaron que ya no hay coronavirus. Señores, ya el coronavirus se fue, vamos para la calle todo desperdigado a abrazar. Me asusta, le decía yo a mi esposa que le pido a Dios con toda mi fe, con toda mi... que no pase lo que puede pasar a raíz de la inconsciencia con la que se está tomando esta medida que... De volver a abrir pequeñas empresas, pero está feo. Se pueden duplicar, se pueden disparar los casos y a Dios que tenga misericordia. Albert, ¿cómo? Mira, aportando el primer día. Aportando ahí en Nacho, y déjame contarle algo. Santo Domingo, Santiago, San Francisco, La Vega, San Cristóbal, San Juan y Puerto Plata, que son donde está el casco nacional de otro país. Lamentablemente, tú vas a los barrios ahora mismo, y tuve gente en colmado bebiendo cerveza. Sí, sí. Tuve gente sin mascarilla, sin lente. Sí, personas haciendo absolutamente nada, solamente ocupando un espacio que puede infectar a otro. Y peor todavía, llevar ese virus a la casa de las demás personas. Es penoso que la conciencia, educación, porque esa educación, como dice Nacho, falta educación que tenemos todos los dominicanos en general, sin poner
rico ni pobre, porque de una vez dice, no, que solamente los pobres no tienen educación. No, 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 no. Olvídese de eso. Educación viene en su casa. Educación viene de abajo, de su madre y su papá, que le enseñan a usted respetar a las demás personas. Y es penoso eso mismo que dice Nacho, que la falta de conciencia la bomba nuclear que actualmente estamos viviendo, porque toda bomba nuclear fácilmente explota. Es decir, hoy estamos a 20 de mayo, ¿no es la correcta? Uh-huh. Sabía la fecha ya. 20 de mayo. Víspera se abrió porque hubo una presión comercial por parte del sector. Ok, está bien. Pero vamos a hacer algo. ¿Qué conlleva esa presión? ¿Por qué di las madres? Porque la semana de las madres ya se acerca y hay que salir de esa mercancía que está ahí. Que hay que subir esa economía. Muchas personas porque yo escuché eso, que se activó fue por eso. Yo escuché recientemente y que no, vamos a cambiar la fecha de la madre. Dígame. Es penoso que a costa de eso, los números de casos, que aunque quizás no disminuían de manera significativa, se estaba por lo menos llevándose con cierta estabilidad, vuelvan a dispararse y que tengamos que empezar desde cero otra vez. Pienso que sería peor, pero imagínate, este país lo maneja el que le da su maldita gana. Dios no quiere que pase lo que pasó en Chile y en Brasil, lamentablemente, y en Perú. Que Chile, Perú y Bolivia abrieron, la gente no respetó, y mira lo que está pasando. Tú bien que será en Chile. En Brasil, todos sabemos lo que es el presidente y lo que expresó, y en Bolivia, ni decir lo que los muertos estaban en la calle. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de lo que estaba viviendo. Yo vi a mira, por ejemplo, no sé si tú escuchaste que en Suecia, el presidente expuso que iba a dejar a responsabilidad de las personas lo que es el coronavirus. Es decir, ellos iban a tomar medidas con respecto a la seguridad y el distanciamiento social en cada persona. En Suecia, aún exista el virus y ha fallecido, no se ve tanto eso porque hay una educación antes de. Sí, los europeos, más en Suecia, tiene una conciencia de lo que está viviendo actualmente. Es un plan piloto que están utilizando actualmente, la OMS allá viendo esa parte, pero como dice Nacho, que yo gano con que ahora mismo yo tengo coronavirus, yo salgo afuera y feo todo el mundo. Bueno, se nos acabó el tiempo, un tema interesante. Yo vi a Jessica Hasbun que se metió en la onza con unos guantes blancos y se veía en sucio, o sea, el metro y eso sí que estaban la gente amontonada para cogerlo. O sea que creo que hoy fue el primer día que se notó que esto fue muy improvisado y que yo creo que todavía no estamos preparados para que se libere. Muchachos, mil gracias. Nacho, gracias. Yo espero que Albert y Nacho se integren mañana. Cuenten conmigo siempre. Pues está interesante estos debates. Así que nada, nos vemos y a las personas recordarles que estos videos están en la plataforma Telenor, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Casi nos faltan 1,300 para llegar a los 100,000 suscriptores. Bye, bye. Bye, bye. Muchachos, mil gracias. Ya ustedes saben. We'll be right back.